No hay crimen perfecto. Esta frase se aplica fácilmente a los delincuentes que maquinan un golpe certero, al margen de la ley, pero cometen errores que los llevan tras las rejas. Lo anterior se debe a que los delincuentes en Guatemala han evolucionado en la misma ilegalidad o delincuencia. Muchos de ellos han perfeccionado técnicas que los llevan a cometer, cada vez más, ilícitos de mayor gravedad, no importando las consecuencias. La desigualdad y la falta de empleo continúan siendo los principales factores que llevan a las personas a cometer actos fuera de la ley, conocidos como delincuencia común. ¿Pero en qué momento un ladrón de celulares evoluciona al sicariato? La mente criminal sufre constantes cambios, todo impulsado por su deseo de buscar la perfección, burlando a las autoridades y consiguiendo su propósito ilegal. Esto, de acuerdo con Ciceli Sánchez, experta en criminalística y criminología, tiene una explicación lógica. La mente delincuencial es una mente que maquina, progresa y trata de mejorar si hoy cometió este hecho delictivo. El día de mañana quiere que este hecho delictivo le salga mucho mejor, porque se pone a analizar. ¿Tuve errores? No tuve errores. Ah, sí tuve errores. Vamos a ver, vamos a mejorarlo. Y hay que tomar algo muy en consideración. Que el delincuente siempre que comete un hecho delictivo, siempre regresa a la escena de crimen para verificar que todo estuvo como él lo planeó. Los delincuentes buscan verse bien ante la sociedad. Esto se aplica a los grupos ligados al narcotráfico, quienes se afianzan del beneplácito de las personas a cambio de favores económicos, mientras que las pandillas trabajan como una gran familia. Un criminal, si no se le controla, ese criminal va en ascenso. Recordemos que un criminal es como un niño que empieza a caminar. ¿Cómo empezamos a darnos cuenta cuando se empieza a delinquir? Muchas veces se empieza de un chiste. Cuando los padres no toman la conciencia social de ser padres y no dedican el tiempo apropiado a sus hijos, ¿qué sucede? Los hijos salen a la calle, se van a sentar con sus amigos y empiezan con bandas, con pandillas. Y luego van evolucionando, así como van evolucionando bandas, pandillas, también van evolucionando con grupos, como por ejemplo entran a las maras. Los crímenes ocurren en un lugar y a una hora precisa, y poseen características que los hacen únicos. Y así, como alguien se encarga de cometerlos, hay quienes dedican su vida a esclarecerlos.